son las 25 de la noche de un extraño, raro y anormal jueves 5 de septiembre. El programa se viene así como sea, pero se viene. Así que bienvenidos sean todas y todas a este capítulo número... Pongan ustedes el número, yo ya perdí la cuenta, señores. Número 83. No se escucha. Yo no me escucho. Ahí sí. Ah, pero Karim acá. Ahí sí que sí. ¿Qué quiere? A lo mejor está. Pero tengo que achuntarle cuál es el mío. Achúntelo, porque estamos aquí absolutamente en vivo. Así que bienvenidos sean todas y todos a este capítulo, como 452.325 de Recoland. Por cierto, cabe destacar. Bueno, primero vamos a saludar a todos. Sí, a todos nuestros, como corresponde. Así que los controles, nos investigamos, Fakir. Aplauso para ti, Fakir. Grande Fakir. Hola. Emocionado esperando Freddy, pero Freddy no viene. Así que nos quedamos con las ganas. Freddy está celebrando por ahí, digo yo. Así que muchas gracias, mi estimado Fakir, por estar. Gracias a ustedes. Apoyándonos. Por cierto, iba a decir por qué hoy o ayer cumplíamos el año y medio que estamos cumpliendo en septiembre de Recoland. Un año en Zona X, porque arrancamos un 5 de septiembre de 2018. ¡Mira! Aquí, bravo. Así para que nosotros. Hay que recordar eso. Hace bravo, un año, Recoland. Cuando estábamos los miércoles 6, sí. Arrancamos un 5 de septiembre de 2018, del año y medio, un año aquí en Zona X. Yo feliz, encantado. Gracias a Fakir, que siempre nos está apoyando y celebrando y ahí saludando en vivo a ustedes con todo el cariño, el aprecio y el apoyo que nos han dado en principio miércoles y después jueves. Así que, aparte de eso, destacar. Y por supuesto, tengo que dar la bienvenida a la niña símbolo de este programa, porque del capítulo 1, salvo un capítulo que faltó y que dejó la manzalaca, Karim McCartney, tu programa Recoland está cumpliendo un año aquí en Zona X. Hoy, bravo a nosotros, bravo a Recoland, bravo a todas las personas que nos siguen y nos escuchan cada jueves, que comenzamos siendo miércoles. Exacto. Que fue cada miércoles y ahora somos los jueves. Hace un año somos los jueves. Un año. Decir que no era un poquito más. Yo diría que un poquito más, que llevamos siendo jueves. Miércoles, jueves, andábamos sí. Sin esta. Así que feliz de poder compartir. Mira, no me había percatado yo de eso. Y sí, ya es así. Un año en Zona X. Sí, ayer. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo, señor? Volando. Qué bonito. Así que agradecido de que siempre nos. Michael viene pronto, por cierto. Michael siempre quiere volver. Michael, se va con elástico. La otra vez lo dejamos helado a mi estimado Michael por recibir a Mick Jagger Fernández, que lo saludamos, que sé que nos está escuchando. Esa vez que recibimos a Bronchuk. Vino a otro programa. Michael, sí, yo lo vi en el puente. En el puente. Mira, ahí Michael. Así que se está repitiendo el plato. Germán. Eres un traidor, Germán. Yo te tengo aquí exclusivo y me haces así, pero no importa. Si el cariño es lo mismo en el programa. Así que, pero igual lo vamos a traer. Y incluso hay otros Michael que están haciendo fila, pero se viene. Porque justo el 29 yo voy a hacer el homenaje a Michael y como no pude hacer el programa por temas familiares y quedó postergado ese capítulo. Y cuando yo convoco a Michael, se llena este panel y el último capítulo fue un capítulo muy dramático, muy tenso, se cortaba con hojilla. Ese capítulo fue muy fuerte. Fuerte capítulo. Iniciando el capítulo meme. Lo que menos sonaba era eso. eso sonaba. Y no, con vos iban, con vos venían. Iniciando el capítulo me di una fuetada casi virtualmente. Me callaron al aire, así que fue muy, muy potente. Pasó todo lo que Fakir está ahí poniendo en sus efectos. Todos los efectos que quieras, bombas atómicas, katana, lo que sea, porque ese todo, capítulo. Todo aquí. Incluso después voy a contar un pormenor ahí. Una infidencia, pero es del programa, así que lo tengo que hacer. Hablando de Germán, la última que vino puso algunas condiciones para venir. Y era que si había XXX del panel, él casi que no venía. Así que tuvimos que cortar el panel y para que pudiera venir la última vez. ¡Ah, no sabía esa! Esa es una chimuchina, hay que contarlo, señores. Claro que sí. Porque, ¿cómo se va sabiendo? Pero eso fue por el capítulo que fue tan tenso y como hubo respuestas, que dime y diretes,
Germán se sintió un poquito incómodo con algunas personas que estuvieron ahí comentando y me dijo, mira, va este y dije, mira, este no viene. Ah, yo vengo. Ya, entonces, perfecto. Entonces, Eso era nada. Eso Fertín. No era nada, no. Eso fue un capítulo absolutamente... Siempre los capítulos de Michael Jackson aquí en Record han sido como históricos, porque cuando estábamos en otra radio, Kari McCartney también se puso a jugar con el muñequito de Michael, claro, que llevaron. Pero es que estuvo muy bueno porque llevaron el Viewmaster, que yo nunca había visto de Thriller, está el Viewmaster. Estaba fascinada, había retrocedido en el tiempo, era una niña de 12 años. Ahí estaba el muñequito de acción, sí, muñequito pues. De acción, que era de Michael, que también estaba vestido a los Thriller. Así que no, valía la pena jugar con esas cosas. Por ahí ando dando vueltas ese capítulo que es un clásico, recordando el primer Saludo clásico a gran hubo. Gustavo que estuvo ahí con nosotros, que llevó toda esa... Gustavo, esa sí, colección. Sí, de la colección de él personal. Lo llevó y lo trajo aquí para compartir. Incluyó el Viewmaster y por ahí andan unas fotos dando vuelta ahí en el fanpage, creo que están ahí las fotos. Gran capítulo. Sí, de Recordar. Sí, ese capítulo fue muy bueno. Y fue muy emocionante ver a Carney McCartney a los 12 años transportada en el tiempo. No, y lo más gracioso que están las imágenes que yo estoy jugando con el Viewmaster y... Yo de verdad senté a Michael porque el monito lo encontré digno de sentar a la orilla de la mesa ahí para que estuviera junto a nosotros, porque como no se ponía bien de pie, yo lo senté. No, y nosotros estábamos haciendo todo el programa hablando de todo el tema de Michael Jackson y de repente veo a Kari McCartney transformar a una niña jugando y apartar el programa. Estaba, pero en otro mundo fue, para mí, un clásico de Recoland, así que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Sí, vale la pena. Hoy yo quiero mandar un saludo, a aprovechar esta instancia que estamos Dígame. Comenzando. Quiero mandar un saludo a mi comadre Elizabeth, que se cuide, que continúe con los tratamientos que tiene que estar haciendo, que si no le han dado alta es por algo, que se quede ahí, si no le vamos a ir a poner corriente para que no la puedan sacar de la cama y del hospital. Así que hartas buenas vibras para ella, para que se mejore, para que salga adelante lo mejor posible y que después sea solamente parte de la historia de la vida el contar de este momento que está ahí, medio complicada de salud. Pero así que un beso muy grande para ti, Eli, te quiero montones, así que tira para arriba nomás. Mucha fuerza, muchas ganas, y si algún día quiere venir a darse una vuelta y hablar de buena música, bienvenida sea mi estimada y querida Elizabeth. Así que así es la cosa. Ese nombre no me puedo olvidar porque ya... Sí, ya me diste tus explicaciones. Sí. Ah, y también quiero darle un saludo enorme a Rodrigo Tobar, que ha hecho un trabajo enorme con mi erizo de tierra, con mi hijo, que le está haciendo clases de piano. ¡Oh, tremendo profesor! Sí, tiene ese tremendo profesor, Rodrigo Tobar, así que le doy un beso enorme para Rodrigo, porque el trabajo que ha hecho con mi Cris ha sido, pero, maravilloso. Genial. Yo bueno, subí un video, inclusive. Un maestro. Subí un video ahí, lo compartió conmigo, me mandó a decir que para qué dirección me mandaba el vapero. Y de verdad que sí. Así que se agradece enormemente el gran trabajo que ha hecho Rodrigo. No, para nada. Lo digo porque estoy orgullosa de mi hijo. No, si aquí estamos aquí, veo que un tsunami, como cae el agua aquí y al respecto. Así sí, que no, está bien. Sí. Feliz. Hay que aprovechar el talento de los profesores como Rodrigo, son grandes, así que un lujo. Sí, totalmente que sí. Ahí se escucha al fondo la cortina prometida, Kari McCartney, así que no puedes enojarte. Sí, esa era la cortina que yo quería escuchar. Gracias, Fakir. Te sale al respecto. Gracias, y, Fakir. Sí, muchas gracias. Igual es un clásico, Calle de Fuego. ¿Qué podemos decir? Es una maravilla. Así que es la cortina original, una de las primeras, creo, sí. La primera que ha estado. Así y es. Y en este capítulo donde estamos celebrando el año aquí en Zona X, tiene que estar la cortina original. Uh-huh. Así que además también saludamos aquí a mi estimado Francisco. Hola, gracias por invitarme. Gracias, Francisco de Scandal Producciones. Correcto, Scandal Producciones. Bienvenido, tú vienes a promocionar un evento que hay el sábado del tributo de Miracle Band. Claro, lo que pasa es que hoy jueves 5 de septiembre estamos celebrando un cumpleaños más de Freddie Mercury. Hoy hubiese cumplido 73 años. Casi nada. Claro, un recién nacido. Un jovencito. Pero le faltaba todavía. Le faltaba, pero mucha cuerda. Mucho. Bueno, una semana muy importante para la música latinoamericana y mundial, porque hoy celebramos Freddy por su cumpleaños, pero ayer se cumplieron 5 años de la muerte de Cerati, de Gustavo Adrián. El gran Cerati cumplió 5 años y muy homenajeado en las redes sociales.
Y por supuesto no podemos dejar de que, por cierto, el capítulo del 26 de septiembre viene una banda tributo de rock argentino. Así es, que los chicos, lo tengo que decir, un descubrimiento aquí, de Karim McCartney, tengo que decirlo acá. ¡Saludos! Chao, chicos. Tengo que decirlo que ayer estaba yo ahí en mi trabajo, iba pasando por Plaza de Armas, Metro Plaza de Armas. Una casa de talentos, Karim McCartney. Y de verdad me encontré, pero una joyita, así que ahí. ¿Cómo se llama los chicos la banda? ¿No recuerdas? Las Rolas. Las Rolas. Algo de Las Rolas, así que no me puedo acordar en este momento. Las Rolas y más. Claro, así que genial. ¿Qué tema estaban tocando de Cerati, de Charlie? Estaban tocando de Cerati y después pasaron a los Enanitos Verdes. ¡Oh, qué bueno! Así que sonaban, pero muy, muy bien. Estaban a una batería, una guitarra y... Era bajo, tres, guitarra. Eran tres en sí, el video. Era batería, bajo, guitarra, voz. Así que muy, muy bien. Eso muy bien. Para el 26 de septiembre viene el rock argentino. Vamos a escuchar la música de Charlie, Spinetta, Fitos, Enanitos Verdes y más. Así que... Sí, se llama Los Rolas. Los Rolas van a estar aquí tocando absolutamente en vivo, como nos gusta a nosotros, como ya Recordland se ha caracterizado por ser un programa que siempre tiene música en vivo. Y bueno, con estos chicos, ¿Los Rolas o Rolas? Los Rolas. Van a estar el 26 tocando rock argentino, así que todos los que nos encanta, nos gusta mucho la música de Cerati, que ayer cumplió 5 años de fallecido, lo extrañamos montones a Gustavo Adrián, y la gente lo está recordando como merece. Así que el 26 vamos a hacer también ese pequeño homenaje al 26 de este mes. De este mes, ya. Después del tiquititi, la empanada, los terremotos y de todo los lo más, kilos extra, de todas esas cosas. De la cumbia y la cuestión. Y de la cueca. Bueno, se permite todo eso. Volvemos después a celebrar. Muy, muy chilenos, vamos a ponernos muy argentinos ese día con los Rolas. Así que yo contento. Da gusto conseguir estas bandas en la calle, que son muy talentosos. Sí, ellos están en el espacio de Metro, que son de las bandas, porque no es que las seleccionan a través de votación. Sí, así. Tienen que presentar un video, creo que, o tienen que audicionar y son seleccionadas. Es acorde a votaciones, son las bandas que se van presentando. Entonces, si obtuvieron, obviamente, la mayor cantidad de votos, son las bandas que se van presentando y les asignan ciertas estaciones de Metro. Entonces, por lo que me logró contar ayer, no me puedo acordar si es Francisco o Rodrigo Valdivieso, y ahí me comentaba que así era una pequeña ventana como ellos se iban mostrando, y así uno como va caminando se los logra encontrar. Hoy les quiero mandar un saludo a Alonso Tordesilla, que se nos unió, Gonzalo Prieto. Saludos. Jaime Antonio Muñoz ¿Qué más? Píndola. Bueno, ¿más? Aquí mi madre Nirka dice: hola, saludos a todos. Aquí estoy con el peque, con mi negrito. Saludos. Así que les damos un saludo a todos los que se han ido conectando, que hay varias personas ya. A Carito Roca desde La Paz, Bolivia, también, que está conectada. Sí, saludos, abrazos para también ella. Nuestro besos. Querido Piero también está conectado. Desde Lima, Perú. A mi sobrina, se puede decir, Catalina Ríos, que también nos está viendo. Así que un beso y un abrazo para todos los que están aquí compartiendo en este momento. Oye, quiero hacerte una acotación de lo que hoy he pasado estos días. Muchas cosas que comentar, Karim McCartney. Cuéntenos. Estuve por esas cosas de la vida, anduve por ahí el barrio Recoleta y tuve la genial y agradable sorpresa de encontrarme con The Battles Club, que es un lugar que crearon los mismos chicos de The Battles, hechos por sus propias manos. Es un lugar muy íntimo. Es así pequeñito, ¿no? Muy pequeño, pero es tan acogedor. Yo creo. ¿Es una caverna chilensis? Es una caverna. Una caverna. Dejé ahí mi escrito en el lugar. Pude tomarme fotografías y ellos están organizando un evento para una fonda Beatle para el 14 de septiembre. Así que para los que quieran ir, para que se vayan anotando, porque va a ser allá en Recoleta. En la dirección, si no me equivoco, es Zinc 590 Recoleta. Así que para que asistan, porque va a estar muy bueno. Sí, Zinc 590 Recoleta. Y es un lugar muy acogedor, muy Beatle, muy bien ambientado, muy bien logrado. Y vale la pena. Vale la pena y tienen los instrumentos originales. Así que después. Hay un pago de una entrada. Mira Fakir, qué rapidez. Pero por algo grande Fakir, pues. Mi fotografía. Único en su estilo. Sí, pues grande Fakir. Así que claro, ahí es donde se ve la imagen. ¿Cuándo es fue el esto? The Battles Club. Fue en estos días que estuve allá.
y muy bueno, muy agradable, digno de estar ahí participando. Ellos lo lanzaron recién el 31 de ahora agosto y me dijo que me contaba a los chicos ahí que habían tenido una recepción muy buena, la gente estaba muy fascinada y que había que ir y disfrutar. Entonces la gente como que se transportaba para ese momento, porque lo bueno es que no tenían el calor que hay en la caverna, me decían, porque ellos tienen aire acondicionado. Ah, menos mal. Así que, pero caben alrededor de 40 personas, pero ellos calculaban que el día 31 hubo un poquitito más de 40. O sea que la fonda les va a quedar chica, porque veo. Les va a quedar chica, sí. Y somos hartos los que nos quedamos en Santiago, así que vamos ahí a disfrutar en patota. Carito, hay una... No, al respecto, oye, ¿cómo será una cueca lobito, ¿no? ¿Cómo sería? Sería un entrete desafío ahí ver una cueca Beatles. Que por cierto, ¿cuándo van a ver los Beatles? Están haciendo como de rogar, ¿ah? Ay, que igual han estado con un montón de cuestiones, así que no sé. Ahí les vamos a preguntar. Van, dígame. Y lo otro que... ¿Qué otro más? ¿Qué otra más? Otra cosa que yo quería ver hace muchos años. Estaba espontánea, o me gusta. Es que está como locutora. Antes que se me olvide. Como locutora evangélica, está hablando mucho, pero está bien. No, mira, lo otro que antes que se me olvide. Dígame. Es... ¿Qué más? Una botillería. No, pues, licor no se puede promocionar aquí. Es una botillería que está en la comuna de San Joaquín, en Auspiciando Avenida Hayden. No, no, el alcoholismo, para ¿cómo para es nada. Lo que pasa es que yo pasaba todos los años por ahí, años. ¿Y se tomaba por esa ruta? ¿Chuchela por ahí? Porque yo venía siempre de mi trabajo y era la ruta hacia mi casa. Y yo veía una tremenda gigantografía de Elvis. Oh. Entonces decía yo, voy a pasar un día. Así han pasado los años y no pasaba nunca. Hasta que hoy, porque el otro día hablé con Manuel Romero. Un gran abrazo y beso para él, que está ahí organizando el Elvis Fest para el 5 de octubre. Hoy, la primera semana de octubre se viene muy buena, porque va a estar el Elvis Fest, y va a estar la Semana Beatles. La Semana Beatles van a estar las dos juntas, porque Elvis Fest es el 5 de octubre. Y... Ay, dice, mira, gracias por los saludos. Besos, Cari Milko, Carito. Carito, Roca, abrazo y besos para ti. Sí, Halsey Galeb dice, hola, saludos a todos. Saludos para ti también. Saludos para ti. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Manuel me dijo, Cari, anda, porque yo le comenté que yo siempre había visto este lugar. Me dijo, pasa y conócelo, porque tiene una vitrina increíble. Bueno, hoy día me hice el tiempo antes de venirme a la radio, pasé por ahí y es increíble. Tiene unas figuras, tiene los autos. Tiene, museo, así. Es un museo de Elvis. Y la botillería la lleva la persona que se llama Johnny Fernández, que él me decía que él tomó el amor por Elvis por su padre, pero él se fue al chancho. Él fue con demasía. Y es muy... Los invito a todos que vayan a verlo. Y la botillería se llama Botillería El Rey Vive. Tiene graffiti. La cajita, por favor, la cajita monetaria. Para nada. ¿A quién le pedimos el cheque? ¿A quién? Y sabes que de verdad lo recomiendo porque es un museo. ¿Pero qué tiene lo que tiene? Tiene discos, tiene unos discos de oro. ¿En medio de las botellas están los...? Sí. Tiene una vitrina ahí en el son que te reciben y tú puedes ver de todo. Tiene diferentes figuras de todos los tipos de Elvis que ha pasado todas sus épocas. Bueno, entonces todos los seguidores de Elvis, ¿dónde se pueden ir a dar su vueltita aparte de comprar su cosita ahí, su traguito? ¿Dónde está esto museo? Esto está en la comuna de San Joaquín, está en Hayden, pero es en la esquina siguiente de Salvador Allende, viniendo de norte a sur, vereda oeste. Y se van a dar cuenta porque tiene una tremenda gigantografía, tiene un graffiti de Elvis. O sea, no, imperdible. Es imperdible. De verdad, es digno de ir a conocer y ver. Así que saludos a Johnny Fernández porque fue muy amable hoy día cuando conversé con él. Muy bien, muy bien. ¿Algo más tiene que decir Caño Mecánica? No, eso es mi descubrimiento semanal. Ha estado muy bien esta semana descubriendo Casa Talentos. Sí. Así que, muy bien. No sé cómo va a ser el 5 de octubre. Vamos a tener el Elvis Fest y la Semana Beatles. Yo voy a tener que buscar un clon para poder estar dividido en ambas partes. Sí, oye, va a ser muy difícil. Buena. Ah, y lo otro que me contaba Johnny, muy que buena. El dueño aquí de Elvis Vive, el Rey Vive, que él cada dos años hace una presentación para el público en general, trae a varios Elvis y hacen un show para toda la gente que quiera llegar. ¿Y cuándo es eso? Lo hacen el viernes o sábado anterior a Navidad. Oh, ¿y podrían dar una vuelta por años, acá esos Elvis por aquí? Claro que sí, cada dos años lo hacen y este es el año que corresponde.
Entonces, ¿qué esperas, Karim McCartney? Comunícate con Johnny y lo invita una fecha antes del evento y los tenemos aquí, los Elvis. Ojalá no se le queden los zapatos como la otra vez, pero y los tenemos aquí celebrando un espectáculo bonito, diferente. Sí, no, fue muy bonito porque dice que él hace como un regalo a la comunidad. Y él hace ese show y ya las personas lo esperan, porque ellos pensaban hacerlo año a año, pero se dieron cuenta que podían matar como la magia, entonces se turnan cada dos años, se hace esa presentación, que podría ser este año entre 20 o 21 de diciembre. Ah, entonces... Y él tiene el escenario, dice que él hizo un escenario para esta festividad, se cierra la calle y va uno de los Elvis, que es un PDI. Así que él también ayuda en la parte de la organización para poder cortar el tránsito y no haya problema con la comunidad. Así que digno de ir a ver, porque ahí me dejó invitado, nos dejó invitado a todos realmente para que fuéramos, porque no sabía si se iba a realizar 20 o 21 de diciembre. Ahí en plena calle, en Avenida Hayden, en la comuna de San Joaquín. Ok, así que está invitado Johnny, si quiere venir a promocionar su evento. Por supuesto, Zona X, la bienvenida, y Recordland también. Así que bienvenido. Por cierto, también yo doy mi agradecimiento al señor José Antonio Aravena, administrador del Teatro Copolicán, que me encontré con él ahí en el teatro. Lo vamos a traer, lo vamos a invitar para que nos cuente la historia del Teatro Copolicán con lujo de detalle. Así que. Qué entretenido debe ser. No, sí, tiene mucha historia entretenida. Ahí tiene en su oficina un montón de fotos con artistas como John Anderson y otros, de Yes y demás. Así que sí, me dijo encantado, le gusta hablar por la radio. Así que lo vamos a estar confirmando tal vez para final de octubre o noviembre. Lo vamos a tener aquí sentado para que nos cuente, entre telones, curiosidades, secretos que tiene el Teatro Copolicán, que son muchas. Y más que este año el Copolicán tuvo un aniversario especial. Así que. Falta confirmar la fecha para tenerlo aquí, así que un gran invitado, y saludamos a José Antonio Aravena, que por cierto ay, perdón, tenemos mensaje. Sí, ¿mensaje? Perdón, estaba justo leyendo lo mismo. Dice Arce Selpa, Jenny Roxana, hola cariños a todos, les recuerdo que realizaré un bingo beneficio mío, ya que estoy operada de cáncer renal y no está en el auge, claro, y mi tratamiento es muy caro. Por favor, este será el sábado 7 de este mes en La Vendimia 411, vía La Favorita Maipú. ¿Podrían pasar el aviso, por favor? Mi nombre es Jenny Arce, cariños, y son súper. Cariño para ti, y aquí ya dimos el aviso para todos tus vecinos o quien quiera apoyar acá a Jenny, que de verdad se necesita. Así que un abrazo, un beso para ti, y que te resulte todo maravilloso el sábado 7. Por supuesto, mucha suerte en este evento de beneficio. Jenny, gracias por comunicarte, y este programa también está dispuesto a dar el servicio público para quien lo necesite, así que agradecido por tu mensaje. Y lo que voy a comentar, que bueno, como siempre, José Antonio Aravena, el gestor, administrador del Teatro Copolicán, siempre apoya a Recordland. Así que mañana está Call The Police, el tributo a The Police con el guitarrista original Andy Summers. Y por ahí me facilito unas entradas para que ustedes, si quieren asistir mañana a partir de las 21 horas, se comunican al más 569-489-34-565 y nos veremos mañana a las 21 horas en el Capulicán para ver el tributo a The Police con Call The Police y Andy Summers, el guitarrista original de la banda, tocan todos los clásicos. Así que comunícate al WhatsApp que te di, y si quieres una entrada doble me dices y yo te la doy personalmente. Así que a mañana disfrutar. A los que nos encanta The Police, estaremos allá en el Capulicán, cortesía de José Antonio Aravena, Teatro Copolicán, y agradecido por siempre por la buena onda, mi estimado José Antonio. ¿Invitados o no? Creo que debe estar, tal vez sea el José Rodríguez, o conocido como Mercury Trooper, en las redes sociales, parece que llegó, así que lo estaríamos dando la bienvenida. Y hablemos con mi estimado Francisco, que lo tenemos ahí, gestor y productor de Scandal Producciones. Así es. Baterista de una banda de tributo de Led Zeppelin, que va a estar aquí. También, Easy Rider Band, de Led Zeppelin Experience. Qué bueno. Llevamos un par de meses trabajando en esto de lo que es Led Zeppelin. Bueno, llevamos harto tiempo tocando como músicos y nos reunimos de hace más o menos un año y empezamos a tocar clásicos del rock, así como estilo Deep Purple, Queen, Black Sabbath, Golden Earring, bien variado. Y de un momento a otro empezamos a hacer los covers de Led Zeppelin
y fluyó mucho y empezamos a hablar en la banda. Dijimos, oye, ¿qué te parece si empezamos a trabajar más lo que el Led Zeppelin? Y así congeniamos con el guitarrista, el vocalista, el bajista y empezamos a sacar más temas de Led Zeppelin y ahora ya tenemos un repertorio bien amplio de Led Zeppelin. Oye, para conseguir una voz como Robert Plant no es menor. Es que es complicado. Es muy complicado. Bueno, que estuvo cumpleaños esto de, ¿no? El 20 de agosto cumplió 71 años. Exacto, que ahí nos hicieron una intervención en el momento que estábamos al aire y a mí se me olvidó el cumpleaños de Robert Plant y lo nombramos. Como quiera pasar, mi estimado José Rodríguez, bienvenido al Mercury Trooper aquí. Gracias por estar aquí. Aplausos para ti. Ponte cómodo. Francisco, José Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con todo y taco. Aquí, ahí tiene un poquito de agüita detrás tuyo por si quieres tomar, mi estimado José, bienvenido. Pequeño retraso, bastante grande, la verdad. Más vale tarde que nunca. Acércalo tú, hacia ti. Así es, no, el micrófono no muerde. Así que. A veces, sí. Depende del micrófono que uno sirva. Estaba hablando con Francisco, ¿cómo se llama? Buscar. ¿Cómo consiguieron esa voz de Robert Plant? Porque no es fácil. Bueno, nuestro vocalista Fabián Gálvez. Bueno, fue bien fortuito conocerlo. De hecho, él llegó a reemplazar o a cubrir el puesto de otro vocalista que estaba en la banda. Y el otro muchacho era bien irresponsable, a veces iba, a veces no iba a los ensayos y Fabián calzó muy bien. Y justo vio que su registro es bien amplio, entonces puede cantar temas de los Doors muy bien, que son muy graves, muy bajos, y después canta uno de Led Zeppelin sin ningún inconveniente. Entonces también le acomoda bastante el registro de Robert Plant. Entonces ahí tomamos la decisión y dijimos ya dediquémonos a Led Zeppelin. Y ya llevamos aproximadamente 2 meses trabajando lo que es solo Led Zeppelin. ¿Y están cubiertos todos los clásicos? Los clásicos no los hemos dejado de lado. Siempre los tocamos, de hecho. Black Dog. De Led Zeppelin sí tocamos todo eso: Black Dog, Rock and Roll. Rock and Roll, Immigrant Song, The Ocean. También temas así como All My Love, que son así muy comerciales también. Todavía no llegamos a esa etapa porque no tenemos tecladista. Y es importante ese tema con tecladista. Bueno, de hecho, el bajista nuestro está trabajando el tema del teclado, pero necesita un poco más de tiempo para poder hacer los bajos en conjunto con el teclado, para que sea más real a lo que era Led Zeppelin. Ok, por cierto, estábamos pendientes con la fecha a convenir para octubre para homenajear a Robert Plant y Led Zeppelin, por claro. Ahí el 24-31. Claro, eso lo tengo que ajustar con la banda, porque como te comentaba, el vocalista tuvo un accidente ayer, y le robaron el auto y... ¿Cómo que le pueden robar el auto a Robert Plant? ¿Cómo es eso? Así, se le cruzaron en la calle, creo. Y, era Robert Plant y por eso lo saltaron. Y le quitaron el auto y le pegaron, tiene el cráneo roto y todo. O sea que está indispuesto, absolutamente. Claro, entonces... Ah, bueno, tenemos tiempo. Ayer teníamos ensayo y se tuvo que postergar hasta nuevo aviso. Entonces, este tipo de comunicaciones yo se las doy a los muchachos en persona. Entonces, para agendar una fecha y venir para acá, tenemos toda la disposición. Pero tengo que hablar con ellos y... Por supuesto, hay tiempo. Y así también que para que hagamos algo bien entretenido, sí. Algo medio en placa aquí y toquemos algunas temitas del Epsilon. Sí, como no, homenajear al gran Robert, estamos pendientes con eso. Así que ahí conversamos respecto a la fecha, convení que ya esté recuperado el vocalista y bienvenido sea. Muchas gracias. No, gracias a ti. Por cierto, este sábado tienes un evento que estás produciendo, homenaje a Freddy. Claro, bueno, fuera de... Mi vida ha girado siempre en torno a la música. Entonces, de hecho, en base a eso, hace 2 años atrás formé mi productora de eventos. Scandal. Scandal Producciones, wow. Que Scandal es un tema de Queen. Sí. No es Escándalo de Rafael, no tiene nada que ver con Escándalo de Rafael. Ah, ok. Gran tema. Es un tema de... Buen tema también. Sí, también es bastante bueno. Y le coloqué a mi productora Scandal por un tema de Queen. Ah, sí. Y claro. ¿Cuál se llama Scandal? Del disco Miracle. Claro, sí. Del Miracle. Sí, aquí tenemos al experto, así por eso pregunto yo. Perdón. Justo aquí dice Alejandro Arias Conejero, dice: hola, digan, ¿cuándo es el tributo a Queen? Justo estaban preguntando. Ahí está. Alejandro, el tributo es este sábado 7, 22 horas, Mall Plaza Oeste, y desde las 21 horas, no, perdón, de las 22 horas abrimos las puertas. Y va a ser el tributo a Freddie Mercury, pero también va a estar mi banda de tributo a Led Zeppelin, en cual también vamos a manejar a Robert Plant, que estuvo
también de cumpleaños hace poco. Así que van a ser dos bandas buenas. Va a estar un tributo, pero así espectacular. Led Zeppelin y Queen juntos, qué mejor. ¿Y hay una entrada que tú dices que quieres regalar? Sí, bueno, tengo entradas físicas, pero vamos a sortear, no sé, unas 4 o 6 entradas virtuales, cosa de que hagamos alguna interacción con la gente que está en línea en este momento. Ya, claro. Y puedan ganarse una entrada haciendo alguna pregunta. Aquí tenemos a un experto. El experto Mercury Trooper, que es un experto en teleprompters, un grande de los grandes. Podríamos hacer una pregunta. Una pregunta cada uno y en base a eso sortear. Podría ser, ¿no? Sortear ahí unas 4 o 6 entradas. Decían que una pregunta, pero fácil, o una pregunta que todo el mundo pueda responder. Una y una, yo creo. Sí, puede ser una y una, la verdad. Sí. Que, vamos a pensar algo. Ahí está. Déjelo como en unos 3 minutos. Pero la entrada física no las tienes aquí. Sí, sí, las tengo acá. Ah, bueno, porque si la gente anda cerca y quiere venir a buscar la entrada, puede acercarse hasta las 9:30 aquí a Santiago Concha 1258. Leí la mala dirección, el pobre venía. Pero ¿dónde querías llevar? 1257. 1257, como digo. Es que iba ahí para el lado. Al lado, lo que pasa es que no sabe el chiste. Pero no, pero es que tú tienes que saber que una cuadra se divide en los números pares y los impares. Es que yo soy un extranjero, señores. Yo soy un extranjero. Yo la mitad y la mitad le hice afuera, así que estoy perdido en el espacio. Pero si andan cerca de Santiago Concha 1258 y quieren venir a buscar un par de entradas para el tributo de Led Zeppelin y Queen, vénganse ya y las vamos. Sí, acá las tenemos físicamente y también las vamos a sortear. Ok. Para que vayan a disfrutar de Queen y Led Zeppelin el sábado 7. Karim Akani, Jenny Arce quiere que la saludes. Por la salud. Sí, Jenny Arce, que es la persona que nos había pedido que nombráramos su evento. Así que saludos para ti, Jenny Arce. Nombramos ahí el evento, el que vas a beneficio, que es el 7 de septiembre. Y voy a repetir la dirección. Por favor. Que esto es en La Vendimia, 411 Villa Favorita en Maipú. Así que esto es un show a beneficio, es un bingo a beneficio, porque ella está operada de un cáncer renal. Y claro, este cáncer no está dentro del plan auge. Entonces, todo el apoyo para ti, Jenny, que salga todo increíble. Y cuenta con nosotros cuando necesites hacer algún anuncio de aquello. Bueno, entonces ahora que ya está aquí mi estimado Mercury Trooper, mi tío Fakir, cámbienme los sonidos del silencio y Simon Garfunkel. Envíanos, por favor, la hora no puso la hora, Jenny. La hora, verdad, muy importante la hora, Jenny, por favor. Y vamos a adecuarnos a Queen, porque aquí tenemos al gran Mercury Trooper. ¿Cómo está el evento? Muchas gracias. José Rodríguez, aplauso para ti. Gracias por la invitación. Como digo, día importante para ti, ¿no? Momento de haber llegado tarde, pero sí, es un día muy, muy especial para todo fan de Queen, el día 5 de septiembre. La polera te la voy a quitar a la salida ya. Ah, sí. Te la voy a sacar. 73 años. Mercury. Y lamentablemente, los médicos dicen que si con los adelantos de la tecnología hubiera estado vivo Freddy. Algo muy, muy triste saber eso. Bueno, en la época que él... estaba en pañales la enfermedad. Estaba muy en pañales. Eso digo yo. ¿No fue que él no optó al tratamiento a tiempo? Bueno, se dice de que él no estaba muy de acuerdo con el tratamiento que había, pero era cierto también de que en esa época el tratamiento era muy precario. Claro. Y la verdad es que el padecimiento que tuvo fue bastante terrible. Y bueno, sabemos lo que ocurrió en ese minuto, pero sí, efectivamente, si hubiera sido ahora, ahora es posible vivir con la enfermedad. VIH. Claro. El VIH, como se sabe, es una inmunodeficiencia. Freddie Mercury falleció de una bronconeumonia. Exacto. Se supone, y de un sinfín de deterioros que tuvo, la verdad. Así que eso es lamentable, pero hoy día estamos recordando la vida de Freddie Mercury, porque estamos recordando el nacimiento de él. Así que vamos a tratar de ver el otro lado. Lograrlos con la alegría de Freddie. Homenajear para mucho, y me incluyo, el mejor vocalista de rock de todos los tiempos. Bueno, no hay otro mejor que él. Así es, bueno, yo personalmente, yo como fan de Queen, también me adhiero a eso de que es el mejor vocalista de todos los tiempos. No hay otro. El mejor cantante. Hay muchos grandes.
Yo he visto voces similares de muchos cantantes importantes. Sí, el mismo Robert Plant, que decíamos que sí, es un grande. Pero Freddy dentro tenía... dentro de grupos tributos que son muy buenos y que se han ido perfeccionando con el tiempo, pero hasta este minuto no hemos escuchado ninguna voz como la de Freddy. A pesar de que hay personas como Marvin Bagdell, por ejemplo. ¿Te parece para ti la mejor voz de cercana a Freddy? En este minuto sí, tiene una gran potencia de voz. Que escuchamos al fondo a Marvin Bagdell, por cierto. Así es. Y escuchamos al fondo. Pero sí, de todas maneras, no obviamente tiene momentos muy parecidos. De hecho, en la película Bohemian Rhapsody, él interpretó varias canciones. Interpretó cuando estaban creando el tema Love My Life. Es ya. Él. Y ahí uno puede dar cuenta que el trabajo que hace es tremendo. Es muy bueno. Pero de todas maneras, Freddy ha abarcado una amplitud de registro, que es algo que no se ha podido igualar hasta este minuto. Gracias a los cuatro dientes, ¿es de verdad la teoría que no se las quiere quitar? Es un molar, que creo que nació con... con cuatro molares, y ese molar parece que le empujaban el resto de, bueno, de la dentadura. Ese mito lo corroboró también la película, es algo que también se usó para la escena. Así que sí, de todas maneras, tiene que haber influido su particular estilo vocal. Exactamente, sí. Pero también se habla también, no sé, de sus cuerdas vocales. Han habido estudios incluso científicos, sí, pues, que avalan lo único, o sea, la voz única que tiene. Se han dado Freddy todo ese trabajo de poder estudiar el porqué de su voz. Por eso es que se dice que es el mejor vocalista del rock todos los tiempos, porque los mismos médicos avalan el potencial vocal que ninguna otra persona podía llegar a tener hasta el día de hoy. Al respecto, el vocalista de Dios Salve la Reina, ¿te parece bueno? Me parece bueno, pero claro, en vivo la verdad es que la magia que tiene la música de Queen y se corrobora también con los grupos tributos, cuando estamos escuchándolo en vivo, se produce un poco lo que es el impacto de la música de Queen. Pero si uno obviamente cubre una grabación y compara la voz de Freddy con la de vocalista de Dios Arruina, que acabo de olvidar el nombre. La verdad es que, claro, hay diferencias. Pero él ha ido trabajando por mucho tiempo y es una banda muy constante y ellos viven de eso. La verdad que han llegado a un nivel muy, muy bueno de grupo, pero también hay otras bandas tributos que son muy buenas. Y cobran como Queen. También es una de las polémicas. Tú que eres productor, ¿sabes? Sí, tema, ¿no? Es una de las polémicas que también tiene la banda, porque dice, chuta, igual es una banda tributo. ¿Ah, sí? Y bueno, igual hacen de repente recitales. Bueno, cobran como Queen. Y, sí, yo creo que tiene nivel la banda, pero para cobrar como Queen, no. Yo he ido a los conciertos, estuvo Queen con Paul Rogers, Queen con Adam Lambert. ¿Qué no eran tan costosas como ir a ver a la Reina. ¿Pero tanta diferencia puede haber? Sí, es carísimo. Es que tiene, carísimo. Claro, como ahora está la división de... Claro, uno puede también comprar galería, pero también si uno quería comprar ahí en los puestos más caros, sí, efectivamente. Yo fui a Dios Salve la Reina cuando debutaron en Chile, por ahí por el 2005. Yo también fui al Capolicán. Teatro Teletón. Ah, yo fui a ver Capolicán y... Sí, costaba como 5 lucas la entrada. Era otra época, yo recuerdo así... ¿Pero qué año? 2005. Por ahí. Sí, ¿no? Fue 2005. No, sí, vuelta. Yo voy a opinar algo en mi visión. Creo que después que Freddy y John Deacon, gran amigo de Freddy, se salió porque le extrañaba mucho a Freddy, ¿es así? Eso también está dentro de lo que se dice, que no está corroborado, porque John Deacon, posterior a su salida a Queen, nunca dio declaraciones. Es muy, muy... ¿Por qué no quería hablar? ¿Por qué? ¿Qué se ha guardado? Se dice que efectivamente él... ¿O tuvo problemas con Brian May? No sé si habrá tenido problemas con Brian May. La verdad que él, dentro de las opiniones que yo recuerdo que eran reales, decía, bueno, y aparte que lo que también sale en el álbum de que la última canción que hicieron, que No One But You, claro, que dicen, bueno, esto ya no es Queen, esto es otra cosa. Es un poco lo que él opinaba también de respecto a seguir con Queen. La verdad que para él no tenía sentido sin Freddy, es lo que uno sabe de lo que es de John Deacon. Por eso, ¿ustedes parece que con Paul Rogers o con Adam Lambert es Queen o es un tributo a Queen? Es polémico llamarlo tributo. Hace poco un problema que tuvo Brian May con un periodista en Estados Unidos, en esta gira que tuvo hace poquito, donde un periodista abiertamente lo llamó tributo. Y la verdad que eso le llegó muy fuerte a Brian.
Pero y, para ustedes Queen, ¿verdad? Siempre va a ser Queen porque Brian May y Robert Taylor fundaron la banda. Así claro. Es, pues yo también tengo esa opinión. Entonces, yo tengo amigos. Freddie igual, sí. ¿Sí? Freddie Mercury era el frontman, vocalista de la banda. Así es. Pero la banda la iniciaron ellos dos. No tendrían por qué dejar de usar el nombre. Y Queen tiene la característica que, bueno, también la tienen muchas otras bandas, de que cada uno de los integrantes también eran compositores. Entonces no vamos a decir que solamente Queen era Freddy. Claro. Y Queen, todos y Freddy, aportaban ahí. Bueno, John Deacon tiene grandes clásicos. La claro. Secreta de Queen, como se le llamaba. Exactamente. Los éxitos más grandes los hizo John Deacon, los éxitos comerciales. Pero como te decía, era Queen, era. O sea, ellos son muy buenos músicos. Pero ninguno ha sido tan bueno en solitario como con Queen. Incluso Freddy, que estamos hablando. Se potenciaban entre los cuatro. Exactamente. Freddy siendo un vocalista tan bueno, su carrera solista no brilló como era en Queen. Sí, sí, es exactamente. Verdad. Pero el de los dos, ¿cuál les gusta más? ¿Paul Rogers o Adam Lambert? Es que son tan distintos, la verdad. ¿Sí? ¿Cuál te gusta más? Lo que tiene, ¿Cuál crees que...? Yo, para mí, Paul Rogers, lo que me gustaba es que era un frontman de aquellos. Así era realmente ver este un vocalista de una banda. Él lleva el peso del grupo. Y al ver a Adam Lambert, vemos a un vocalista un poco más cercano al concepto de Queen, de repente, de jugar un poco con la ambigüedad, de repente. Pero a mí me gustaba la época de Paul Rogers, la verdad. No sé si me guste más la de Lambert, pero me gustaba ver, pues aparte que lo pudimos ver en Chile también, el poderío de la voz de Paul Rogers. Que muy distinto era otro Queen. Aparte que ellos también lanzaron un disco y hicieron canciones. De Cosmos Rock. Eso, de Cosmos Rock. Entonces también fue una época muy especial. ¿Temas originales, sí? Sí, temas originales. ¿Y el disco pasó bien o pasó piola? No, yo creo, no sé si fue un éxito comercial, la verdad. Yo lo compré porque soy fanático. Yo también lo compré. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa época. Pero sí, era un Queen. ¿Por qué a uno le pasa eso? Era un Queen muy distinto y yo me acuerdo también de la conferencia de prensa que hubo acá en Chile, que se mandó una declaración. Brian, que sorprendieron al mismo Paul Rogers, diciendo de que ellos se juntaban cuando jóvenes con Freddy a ver videos de Bad Company, y le decían a Freddy, yo quiero tener un vocalista como él, como Paul Rogers. Y cuando Paul Rogers se miró al lado y dice, tú nunca me contaste eso, Brian. Cosas así. O sea, de todas maneras, consiguieron un vocalista muy, muy de peso, un vocalista más o menos como de su contemporáneo de su época. Al principio yo no entendí mucho la idea de tener a Adam Lambert cuando empezó, porque Lambert tenía un estilo muy distinto. Era un... Pero la verdad es que la capacidad vocal y la capacidad interpretativa es muy buena. No cabe duda. Es muy buena y yo lo pasé muy bien en el recital que tuvo Adam Lambert acá en Chile. La verdad, lo vi sin prejuicios, la verdad. Yo tengo mis ciertos reparos con este muchacho, Adam Lambert. Él viene de American Idol, ¿no? Sí, American Idol lo sacaron de ese programa. Así es. Bueno, yo vi los dos conciertos, así que... ¿Con Paul Rogers con Paul Rogers en San Carlos de Apoquindo y sí. En la pista atlética. Adam ¿Y Lager. Qué tal? ¿Cuál fue la mejor impresión? Paul Rogers me gustó más. Es un frontman de rock. Eso es lo que yo sentí. Freddie Mercury, todos saben su condición sexual, pero en el escenario era un tipo arrogante, imponente. Claro. Abayazador. Para mí, Adam Lambert es una niñita, una señorita que se le quiebra la uña. No tiene esa arrogancia, esa potencia de Freddie Mercury. Paul Rogers tiene un estilo muy diferente. ¿Pero es mejor vocalista que Paul Rogers? Son diferentes. Sí, son muy diferentes. O sea, un registro de voz absolutamente distinto. Qué complicado entonces. Pero, por ejemplo, da gusto escuchar, no sé, a One It All por Paul Rogers. Sí. Por Adam Lambert no tiene ese peso del rock. Sí. Entonces, ganó, por un lado, Queen en unas presentaciones más interactivas, más el show que tenían ellos antiguamente, más glamuroso, pero perdió lo que era un frontman poderoso. Saludamos a Aquiles Aarón Stay Vergara, que nos está saludando. Saludos para ti, Aquiles, gracias por escuchar el programa. Así que hay sus reparos. Yo iba a preguntarles al respecto con la película, mi estimado Mercury Trooper. ¿Cómo van los eventos de Mercury Trooper? Mucho, ¿no? También tiene que ver con la película. La verdad que yo la última vez que participé junto al personaje, que me lo pidieron, la verdad que yo igual lo vi en Olorejo, no es algo que lo hago muy seguido. Pero igual Limache, siempre las redes sociales la rompen. Sí. La rompe, de repente subo alguna presenta alguna imagen ahí, sí. Y siempre sí. Sale. Sí, sale. Y no, le gusta a la gente y tengo amigos que también de ahí de afuera que también le gustan. Y anduviste viajando por ahí también. Sí, pero lo último que fue en Limache y fue bastante especial porque... ¿Por qué?
Los niños a la gracia se acercaban mucho a mí. Ah. Algo que no me pasaba a mí antes de la película, donde siempre me valoraban haciendo cosplay de Freddie Mercury, la gente más adulta, diciéndome, oye, qué bueno, por fin tengo un cosplay así como mi edad y todo el asunto, cuando veis los papás con los niños no entendían quién era yo. Pero ahora sí, pero saben perfectamente y me buscaban para sacarme fotos. Era un evento que tengo que aclarar acá, que relacionado con Star Wars, el imagen que se llama Starfest. Y yo fui con el personaje de Mercury mezclado con Stormtrooper, y yo iba caminando junto a mis amigos de Jedi y todo el cuento, y un niño le preguntaron así, voy a decir, ¿con qué quieres sacarse una foto? Y dice, ¿quieres sacar una foto conmigo? La verdad, y eso es fruto de la película, sin duda. Hay que contar que José es, ha creado un personaje muy muy particular, muy genial, que es la mezcla de sus dos grandes pasiones, que es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, sí, y sí. Queen con Freddie Mercury, y ha creado esta mezcla de Mercury Trooper que también ha estado en el extranjero y también sí. ha llamado atención. Sí, no, esa visto. Foto que sale es tú entre medio de todas las leyes. Sí, fue un sueño cumplido. Un sueño cumplido. La verdad que en las leyes esclavas, en ese evento que es la Star Wars Celebration, es una instancia clásica generada por los fans. No es algo que haya inventado ni el organizador del evento ni nada. Y algo que año a año se hace, y yo lo vi porque yo me inspiré en un personaje que se llama Elvis Trooper. De ahí saqué la idea, la verdad que claro. son mezclas de personajes, y dije, esto yo lo haría, pero lo haría con Queen porque a mí me gusta Freddie Mercury, me gusta Queen. Y la verdad es que tuve la posibilidad de asistir a ese evento sí. el 2017 y ahora claro. y también tuve la posibilidad de estar en esa foto con las leyes que la hizo clásica el Elvis Trooper. Años atrás. Ah, también. Ah. Años atrás. Tú estás rememorando lo que sí. le hizo el Mr. Rupert. Y también pude conocerlo a él, y la verdad que ahí se genera un montón de lazos con mucha gente de allá, gente que me reconoce, gente que después que, por ejemplo, la chica que anima el evento, que es una persona para el mundo de Star Wars conocida, yo la saludé ahora que fui al evento que fue este año, y me decía, yo me recuerdo de ti de Orlando en el año 2017, o sea, se acordaba de mí. Entonces esas cosas son maravillosas. Y lo da, obviamente, el gran amor que tiene la gente por Freddy. A mí me llama mucho la atención de gente que incluso llegaban a abrazarme por la alegría de ver como a Freddy. O sea, yo decía, chuta, yo soy mero, yo ni me parezco, ni siquiera me parezco, pero estoy generando una instancia igual donde, hay un acercamiento. Donde hay sorpresa, y hay gente que se alegraba mucho, y es por el gran amor que genera Freddy, por su música, por su personalidad, por su puesta en escena. Un personaje inigualable. En redes sociales Mercury Trooper la rompe, señores, hay que decirlo, conocido en muchas partes, y sin duda ahí la rompiste, porque aquí nunca se ha visto, por lo menos a nivel local y sí, ¿no? la región, y no se ha visto, no, algo y, así. Y hasta este minuto el personaje sigue siendo único. Ahora, lo muy bonito, que también es producto de la película, que en estos eventos de cosplay, que ahora es muy conocida la palabra cosplay, antes había que explicar qué es lo que significa cosplay. Ahora ya es no. parte del lenguaje. Hay muchos Freddy's, y hay muchos niños jóvenes que quieren hacer, interpretar a Freddy en el escenario, y lo hacen en estos eventos de cosplay y compiten, y se genera eso que hace años atrás no se veía. Chicos, ustedes son fanáticos, Francisco y José, de Queen, Freddy. La película, ¿no les molestó que tuviera tantas libertades y contara ciertas mentirillas que la gente se creyó? ¿Quién parte? ¿Tú o yo? Por favor. dale. Mira, a mí la primera vez que la vi, sí, me chocó bastante. ¿Se chocó? Me chocó bastante escena. Yo, la verdad que era entendible que para un guión se requiriera un recorrido así como de situaciones, uh-huh. que se conectaran una con otra. Pero ahí, por ejemplo, escenas clásicas, como por ejemplo Rock in Rio, me lo mostraron como el Freddy de los 70, y era un poco chocante, la verdad. Después, cuando le volví a ver la película la segunda, la tercera vez, entendí el porqué de esa, y empecé como a meterme un poco más. ¿Cuántas veces has visto la película? No recuerdo cuántas veces la vi, pero fui varias. ¿Más de 10? Probablemente, ya. cerca de eso. La aproveché de ver harto. De buscar todos los detalles. Exactamente, verla de repente en distintas salas, para repetirme también en IMAX, que en IMAX es sonido. Una maravilla. Y bueno, también estuvo mucho tiempo en cartelera, así que también estaba la oportunidad de ir a verla seguido, no tan cercano en el tiempo, así que tuve oportunidad de verla muchas veces, y con el tiempo me empezó a gustar mucho. Cuatro Oscars merecidísimos. La verdad que uno llega a la escena del debate
¿Te gustó Rami Malek? Muy emocionante. ¿Te gustó en realidad? Sí, me terminó convenciendo. Yo al principio, cuando empezó la película, como tenía un poco de reparos, pero yo terminé muy emocionado. La reconstrucción que hicieron con el Elevate a nivel de gráficos. Bueno, es la mejor parte de la película. Bueno, es que comienza con eso también. El estadio. Ya solamente cuando comienza, él va saliendo al escenario, ya esa parte emociona. Sí, entonces el película está muy bien construida, tiene elementos que están muy bien recreados. Tuvieron un director que no terminó la película, pero fue Bryan Singer, que él es muy detallista. Director. Es muy gran director y también es muy ñoño, hay que decirlo. Entonces él fue muy detallista. Él fue el encargado. La primera escena que se grabó fue el Elevate. Y yo creo que es el gran momento de la película, porque se recrea muy bien y se ven por ángulos distintos a lo como uno tiene conocido el recital de Elevate. Así que me terminó emocionando la película. Me chocaron, sí, esa, como te digo, esa escena, pero con el tiempo la fui como disfrutando. Aquí Mirka y Carito preguntan si van a cantar. Yo no sé si Mercury Trooper, Francisco o la Cari van a cantar, pero voy a citar a Liza Minnelli en el tributo a Freddy. Dijo: no se preocupen, no voy a cantar. Muy buena respuesta. Carito y Mirka. No, no fue Liza Minnelli, fue Liz Taylor. Liza Minnelli canta muy bien. Liz Taylor dijo eso. Liz Taylor, que no canta muy bien, por cierto. Lamentablemente no tenemos Freddy disponible hoy, así que con todo el gusto hubieran Freddy cantado. Freddy cantante no hay. No hay. Yo, a mí me encantaría que algún día José viniera caracterizado con Mercury Trooper. Puede ser. Ya adapté un buen personaje para presentarme. Bueno, para noviembre, que viene el capítulo homenaje por su lamentable fallecimiento, a lo de repente ahí lo comprometemos de aquí al aire. Sí, puede ser. Es un gran personaje. Búsquelo en las redes, Mercury Trooper. Sí, Instagram, sobre todo. ¿Cómo se puede localizar a Mercury Trooper para que gente sepa? Bueno, mi Instagram, que yo lo partí como personal, por eso no se llama Mercury Trooper, es Joseph1138. Con eso me pueden ubicar en Instagram. O 78 por George Lucas, ¿no? Exactamente. Esa película, ¿no? Exactamente. De hecho, que curiosamente tiene un tema con Queen, porque en el videoclip de Calling All Girls, el Freddie Mercury interpreta a 1138, al personaje de la película de George Lucas. ¿Sí? Ese videoclip está hecho como copiando la película. Es una reinterpretación de la película THX 1138. Claro. Y Freddie es el protagonista del clip, y el protagonista de la película se llama THX-38, así que ahí por ahí un poco la mezcla. Bueno, y por cierto, hay una parte de la película donde cuando están disgustados, a mi parecer es como que le echan la culpa a Freddy de que supuestamente disolvió la banda, cosa que nunca se disolvió, ¿no? Claro, eso lo ponen de villano. Una de las cosas que yo discutí con amigos que son muy fans, y la verdad que le han disgustado bastante. ¿Sí? El mostrar a un Freddy también como adulterativo, de capa caída, y inculpándose de como tú dices, de la separación de la banda. Claro. que la verdad que no ocurrió, y muchos sucesos que ocurrieron en el año que del Elevate fueron muy distintos a cómo están planteados en la película. Bueno, a los que no saben, supuestamente en la película se ve que él les anuncia al resto de la banda que tenía SIDA, cosa que no pasó así, ¿no? No pasó así, pero yo tengo entendido que los miembros fueron informándose de manera paulatina. No fue obviamente en el recital de Elevate, ni tampoco en el de Wembley 86. Él lo guardó muy secretamente. Muy secretamente, claro. Y claro, en épocas como ya como del disco Miracle, ahí sí. 87, por ahí ya todos saben, por lo menos su círculo cercano está enterado, pero no para el recital de Elevate. Francisco, ¿qué opinas tú de la película? ¿Te molestó esas libertades que hicieron, que supuestamente todo eso bajo la asesoría de Brian May y de Roger Taylor, esas licencias? Sí, lo hicieron ellos por algo. ¿Por qué crees? Es una película, tiene que vender. Sí. Sí, pero como que ellos se victimizan y ponen a Freddy como el tipo superficial, como el que hacía las grandes fiestas, como que ellos eran unos santos. Es que no creo que ninguno haya sido santo, ¿no? Pero Brian May vende la película como que si, uy, Freddy, no te comportes de esa manera, y ellos se retiran en la fiesta. Y la lógica, si yo hago una película, ¿quién vende más? ¿Yo como guitarrista o el frontman que hacía las fiestas por un mes entero y cerraba un hotel? No vende mi historia más que la de él. Entonces, por eso yo creo que se enfocaron más en esa. Ahora. No, pero yo digo, ¿por qué poner esa imagen de como que Freddy era el tipo que era el único desordenado, el único alborotado, y ellos eran unos santos? Para vender más, yo creo. O para culparse ellos la imagen. No, a esta edad que iban a tener que esconder. Pero ¿por qué? O sea, por eso pregunto, ¿por qué razón cambian eso y ponerse ellos como los chicos buenos y Freddy como el tipo irreverente, como que era el único sumado a las drogas?
Es que ellos abiertamente han confesado, dicen, drogas siempre hubieron. O sea, no dicen que las consumían en una carretilla, pero... Bueno, lo que más se veía que era Roger Taylor, que nunca sabía con qué mujer estaba. Claro, sí, también eso salía y obviamente que... Y claro, bueno, hay una parte de la conferencia de prensa que de repente Frey le dice, si yo cuento las cosas que tú haces a Roger Taylor, porque había muchos roces con él, ¿no? Sí, se llevaba muy bien. Eso era sabido, pero también eran cosas que... ¿Pero por qué se llevaban de la prensa Taylor? De la época. Y claro, ellos jugaban también un poco a pelear de repente el liderazgo de la banda, se hablaba de claro. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé hasta qué punto sea tan cierto. Y ellos también demostraron también cierta ironía. Cuando hay una banda también hay que jugar. Me imagino que ellos siempre vivieron molestos con la prensa inglesa y querían hacer una joda también. Aparte, no siempre no solo la prensa inglesa, siempre la pregunta siempre típica para Freddy era, ¿tú eres líder de la banda? Es como el video muy conocido que hay de Rock in Rio, donde una chica brasileña le pregunta, ¿tú eres líder de la banda? Y Freddy Uribica le dice, por supuesto, yo soy líder de la banda. ¿Cachai? Y después dijo, no, eso no es. Y ahí empieza a explicar como de una manera más en seria que en el fondo todos son integrantes de... Todos él son, es una todos, parte de la banda. Claro, es una parte de la banda. Solo soy el vocalista, también le dice. También, sí. La hermana de Freddy, cuando vio la película, la hermana menor comentó que una de las cosas que le gustó es que los personajes del padre y de ella no se parecían en nada a cómo eran ellos. Puede ser de manera como íntima, o sea, físicamente sí lograron un parecido. ¿Sí? A pesar de que los personajes, o sea, los actores eran bastante jóvenes, los padres de... Claro, pero ¿sí? Bueno, ella puede desmentir lo que sea, pero hay que tener en cuenta de dónde vienen y qué religión practicaban. Entonces yo creo que está bien cercano a cómo deben haber sido de verdad. Sí, porque era un poco un arquetipo no fue precisamente algo tan estrictamente igual, me imagino. Aparte que el rol de los papeles de Freddy era como algo puntual dentro de la película, al principio y al final, como al principio el padre que rechaza la actitud de Freddy y posteriormente el triunfo de Freddy al que el papá reconoce que está haciendo, claro, lo acepta y todo lo que él decía. ¿Es así? ¿Es real o es también para emocionar al público y no es así? Hay un poco de todo. Sí. El padre rechazaba a Freddy por ser homosexual. Es lo que se como tú dices, recordemos la religión que practicaban. Entonces, o sea, difícilmente iba a poder una aceptación. Y la época, imagínate el año. Los 70, pero en países como Inglaterra era bien ambiguo el tema sexual. Así pero es. Para familias como los de ellos, que eran muy tradicionales. Sí, porque ellos venían del protectorado de Zanzíbar, de la región de Zoroastro. Entonces era muy, muy rígida la. Bueno, de por sí la película cuenta que por ser él de este origen árabe musulmán, ¿no? De la India. Era rechazado, le gritaban Paki, esos son nombres que los británicos siempre han tenido con la gente de esta cultura. Y en la película lo nombran también porque cuando él está en el bar va a cantar. No, cuando está trabajando en el aeropuerto, que lo ponían trabajando en el aeropuerto. Pero en el show que va a empezar también le gritan Paki. ¿No? Algo súper despectivo respecto al inmigrante. Él sufrió eso también, por supuesto. Entonces, tiene que haber sufrido, yo creo, porque te repetía el tema del inmigrante, me imagino. En una época también en la de Freddy era como algo complicado, pero claro, dentro de las biografías de Freddy la verdad que no recuerdo. Yo creo que nunca le debe haber preocupado mucho. Claro, no era algo que se narrara. Él más que nada se hablaba de un poco de su inicio, como de repente, o sea, su búsqueda de la libertad al trasladarse a Inglaterra, el meterse en las escuelas de arte, el vender ropa en Kensington Market, cosas así. Pero no, probablemente no le preocupó tanto eso a Freddy. Que él tenía en la cabeza crear su personaje. Exacto. Y nadie se lo iba a derrumbar, así que. Y el amor de su vida, que se quedó con gran parte de su fortuna, ¿no? Una persona polémica también en la realidad, María Austin, porque. La visión que se da, ¿es la correcta? Yo creo que salió ganando ¿sí? María Austin. Ah, sí, no era así. Y por lo que te decía, yo no estoy tan así, no sé si es un rumor o no, pero María Austin no quiso prestar la casa de Freddy, se tuvo que recrear en otro lado. No estaba tan de acuerdo tampoco con esta película. Ah, no, como que se dice que es media cabrona. Exactamente, no ha sido muy cercana tampoco a los fans, porque siempre ella ha sido cuidadosa de la intimidad de Freddy, el tema de la fachada también de la casa, también ella siempre ha tratado de evitar que... Porque Freddy... Bueno, ahora está llena de acrílico, creo que no claro, se puede tocar. Claro, porque entonces, Freddy la dejó ya para los
nietos, los bisnietos y todo lo demás, pero ya comodísima con la fortuna que le dejó, porque todos los derechos de las canciones son casi de ella, ¿no? La parte de Freddy. Sí, y bueno, un gran porcentaje. Y bueno, ella también se supone que ella tiene conocimiento de dónde están las cenizas de Freddy. ¿Y por qué hay tanto mitismo con eso? ¿Por qué no se puede la gente acercar a homenajearlo y está todo oculto? Nadie sabe dónde están las cenizas de Freddy. Bueno, también es una decisión de también. ¿De ella? Se dice que es de ella. Se supone que ni siquiera los integrantes de la banda saben, pero yo creo muy difícil que no lo sepan. No lo sepan. Pero es algo que se ha cuidado ¿pero mucho. ¿Por qué ella tan, como dice Francisco, tan cabrona? Tan acabronada. Para ser tan así latera y no ser que los fans no lo quieran hablar, ¿no? Que es una promesa que le debe haber hecho a Freddie Mercury. ¿Tú crees? Puede haber sido. Sí. Que se llevara ese secreto a la tumba. Y yo creo que lo está respetando porque ¿cuántos millones se podría hacer ella? Exactamente, ¿no? Sí, es verdad. Ella podría hacer uso de muchas. No, se vería beneficiada, pero. Y ella, bueno, ella posterior de la separación siguieron siendo muy cercanos y se ve en los documentales que ella lo acompaña a la gira. Sí, siempre. En la época en que Freddy ya tenía su homosexualidad completamente. Ya estaba con Jim Hutton también. Exactamente. En Hungría, los videos sí, que hay en Hungría. Sí, y la acompaña y uno ve. Y la presenta como señora, de hecho. Tal cual. Y la verdad es que después cuando Freddy cae con la enfermedad, ella también sigue acompañándolo, entonces la relación con ella es muy especial. Igual estuvo cercana, sí. No se separó al respecto. Sí. Ella falleció también, creo, ¿no? No, ella falleció fue Jim. Yo la maté. Jim Hutton falleció. Yo la maté ya. No, ella no. Tú la eliminaste. En representación de todos los fans. En representación de todos los fans quisieran. Jim, pero el Jim murió de un cáncer, creo, ¿no? O nada que ver también. No, yo tengo entendido que también falleció de VIH, pero no estoy muy enterado de eso, pero sí falleció. Eso sí, eso está claro. Gran amigo Freddy de Elton John. Sí. Sin duda alguna, compañero de muchos carretes también. Sí. Por cierto, en estos días salieron, motivados por el nuevo aniversario de Freddy, salieron las fotos, las últimas fotos que tomó Freddy, que fueron tomadas por Jim Hutton en su mansión londinense el 28 de agosto. ¿No es cuando estaba como en el jardín? En el jardín, que está sin bigote, muy delgado, con Oscar, uno de los gatos que adoptó y que estuvo a su lado. Que, por cierto, me encantó la película, esa pasión que tenía por sus gatos. Sí, retrata muy bien el aspecto de la vida. Pero, como estamos hablando, de una manera como para contar una historia, ¿no? No, es una buena película. Está muy bien construida de manera también musical. Está narrada a través de las canciones también. Entonces, hay varias cosas destacables y obviamente tiene mucha libertad. Me gusta mucho esa parte cuando sale Now I'm Here y empieza como a relatar la gira que ellos tuvieron. Claro. Entonces hay un tema visual también muy bien logrado. No, y la parte cuando llama a los gatos y habla era así, ¿no? En los medios de la gira llamaba y hablaba, le póngame mis gatos y muy él hablaba, ¿no? Ese se dice que Freddy era una persona muy excéntrica, pero también una persona muy tímida. Una persona que cuidaba también mucho su intimidad. Y eso lo podemos corroborar a través de la historia de él y su relación con la prensa. Claro. Bueno, cualquiera de nosotros que hubiera querido ser invitado a las fiestas, a los carretes de Freddy, donde habían enanos sirviendo toda clase de cosas. Eso era, pero todavía una perdición. No, no estaríamos vivos, supongo, si no estaríamos contando eso. Él logró sobrevivir de una de esas fiestas. Que la película lo muestran así muy por encima. Es una pincelada. O sea, de hecho, lo único prácticamente que botón. Tiene de las fiestas es como el videoclip de en Wyoming, en la chaqueta. Exacto. También salen unos enanos como para decir, esto estamos demistificando un poco la... Pero sí, fue algo muy, muy, muy... pero se ven imágenes, hay fotografías de parte de la fiesta y la cosa, pero... Sí, yo debo decir que quería más de eso. Es que te con ganas de... Sí, quería ver más de eso. ¿Pero hay otras películas hechas para televisión de la vida de Freddy o solamente está...? Sí, hay un documental muy, muy bueno que lo hizo James Blunt, si no recuerdo, que es un tributo a Queen muy bueno de Australia, que él protagonizó un documental. No era una película, pero sí él recreó escenas de la de Freddy. No recuerdo bien el nombre del documental, pero sí... Who Wants to Live Forever. No recuerdo si es ese, pero hay una representación de Freddy. Él actuó para ese documental. Y la verdad que él tiene un aspecto físico muy parecido y aparte que es una persona muy simpática en las redes también, uno si le escribe le contesta y muy muy buena onda. Y claro, pero lo que en mayoría hay son los documentales. Y el previo a Rami Malek, que fue Sacha Baron Cohen, ¿le gustaba a ustedes como Freddy? Físicamente sí, era mejor. Es que tenía un poco la esa cara de sí.
de rasgos de la India. O sea, me pareció interesante haberlo visto caracterizado y metido en el personaje, sacando obviamente todo su potencial. Su potencial y un poco lo que antes había hecho del tema de humor, Sacha Baron, hacerlo como un actor serio y hubiera sido interesante. Pero cuesta muchas veces quitar el estigma de un actor cuando ha hecho. Pero algún bueno, ese era el gran reto y hubiera sido, yo creo que hubiera. Se hubiera visto bien parecido, o sea, como muy físicamente. Físicamente se hubiese quedado igual. Pero se dice que, bueno, eso ya también es algo que se liberó como a la prensa, el tema de que él no estuvo de acuerdo con el planteamiento, que era muy Disney lo que quería, lo Brian May quería hacer respecto a la historia de Queen. Él quería más mostrar el morbo, mostrar de verdad la acción como así era. Y no pasó nada. Pero él es un actor, permitió. También no puede ir en contra del libreto y ni por eso él hubo esa diferencia y se fue. Claro, y el proyecto se detuvo por mucho tiempo, si el hecho de que se haya realizado. ¿De verdad se va a hacer de verdad? No lo podíamos creer. Ah, ¿sí? Claro, porque muchos años se postergó, se nombraron directores, había noticias en internet y al final no pasaba nada. Hasta que se postergó. Y de repente cuando dijeron el vamos, como que de ahí avanzó rapidito. Sí, fue después de años esperándola, de un momento a otro se dio la noticia, no, se cambió el director y se empezaron a rodar de nuevo. Y empezaron a mostrar escenas de backstage del debate, a Rami Malek haciendo como con clases de interpretación escénica, diciendo, chuta. Ese mucho, pero al final el trabajo que logró fue muy bueno. Eso porque Mayer. Nosotros Brian May era idéntico desde un principio. Sí, Brian May era genial. No sé, pero por ejemplo, lo mismo que yo digo. No, el casting fue muy bueno. Sí, porque nosotros me acuerdo que estuvimos conversando en noviembre del año pasado sobre el estreno de la película. Claro. Y hablamos y cuestionábamos mucho el papel de Rami Malek. Entonces, cuando logramos ver ya el trabajo finalizado, se vio que obtuvo un buen resultado. Sí, que uno se mete en la historia y vive un poco lo que quiere expresar la película. Sí. En escenas como muy dramáticas, logra meter a uno dentro de la historia. Claro, y uno siente y transmite el sentimiento a quien lo está viendo. Así que muy bueno. ¿Qué dice la gente? Bueno, le doy un saludo aquí a mi querido Aldo Vidal, que nos está viendo. Girón Gonzalo dice saludos. Mi madre dice que fue muy hermosa la película, muy linda. Y Jerome Pierre Gonzalo dice, dentro de todo es una buena película y logra dar una sensación increíble al ver la interpretación de Freddy. Y es lo que estamos nosotros aquí diciendo justamente. O sea, que algo que era muy una pega muy difícil lograr. Tía Fakir, ¿hay publicidad al respecto? No hay publicidad, seguimos entonces al respecto. Bueno, yo como se llama, aquí aprovecho de meter yo mi comparación al respecto, porque yo sí tuve la suerte de ver a Freddy Mercury a los 16 años. Ya va a empezar a sacar pica con eso. 27 de septiembre de 1981, Poliedro de Caracas. Yo estuve ahí frente y lo vi en la gira de Game y lo vi pleno, radiante. Ahí está la imagen en YouTube, la pueden ver. Lo que está ahí, yo lo pude ver y realmente, ¿qué puedo decir? Por eso al principio, cuando vi a Rami Malek, dije: ese no es Freddie Mercury porque no es el que yo vi. Mm. Y realmente. Y la anécdota es muy buena porque en esa época en Venezuela las productoras tenían muchas lucas y podían contratar a 5 conciertos seguidos de Queen. Yo tenía 16 años y fui con los amigos de mi hermana, 5 o 6 años mayor, así que yo era coleado, pero como me gustaba mucho el rock, me adentraba con el grupo de ellos. Y al principio se había hablado de ir al último concierto, por ser el último, que dicen que siempre tocan más y tocan temas distintos. Y después dijimos, no, vamos al concierto el sábado mejor. Y al final se compraron la entrada para el sábado. ¿Y por qué digo esto? Porque de los 5 conciertos, Queen solo alcanzó a hacer 3. Wow. Porque en la madrugada del. Porque también estaba domingo, lunes y martes. Y en la madrugada del lunes muere el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt. Por lo tanto, el gobierno manda duelo nacional. Y se clausuran todos los eventos públicos. Por lo tanto, los que compraron las entradas para el lunes y martes no alcanzaron a ver a Queen. Tuvieron que doblar las lucas y casi nosotros compramos para el último día. Y lo fuimos a ver el sábado en la noche. Y señores, si yo pudiera inyectarme y proyectar lo que yo vi esa noche, donde cantó, que venía de con un concierto muy similar al de Life Killers, Queen Life Killers, con el mismo montaje, y ver a los 4, incluido John Deacon, tocando otro comer del polvo, Flash y demás, puedo morir tranquilo.
Oye, Mustafa, Mustafa lo presentó en algún momento. Sí, sí, sí. Era un gran temazo, Mustafa. Sí, sí, en Argentina, por lo menos. Sí, sí está. Sí, está. Sí, lo han hecho. Y esa vez empiezan tocando con un We Will Rock You muy rápido. Y Fuzz. Bueno, y después termina el Fuzz. Y después terminan con Rhapsody of Bohemia, que ya por señora ahí ya no íbamos a subir todo el escenario, abrazada a Freddy, pero no pudimos. Y fue la única vez que fueron a Venezuela, el cuarteto original, nunca más volvió Freddy a Sudamérica, ¿no? Nunca más volvió. Bueno, después estuvo en Río para el 85. Ah, okay. Pero sí, la gira que tuvo, que pasó por Argentina también en el 81, precisamente esa. Sí. Y aquí no vino porque una señora tal por cual. Bueno, eso también está Río de Merino, ¿no? La de Merino fue, pues. Sí, la de Merino. Mito, pero ella vio el video de I Want to Be Free y dijo, ¿cómo es esto? Pero todo mito tiene su Margarita su Río Frío de Merino, ahora me acordé. Margarita Río Frío. Te digo Merino. A ti, Margarita Río Frío de Merino. Se dice que no le gustó el peinado de Brian May. Yo creo que lo encontró parecido gracias a tu Roberto Márquez, yo creo. Muy comunista, dijo. ¿Cómo se llama Margarita? Margarita Río Frío de Merino. ¿Algo puede ¿está viva o no? Yo diría que la señora ya no está viva. No sé que sea amiga. ¿Está viva como la otra que no le entran balas? No. Yo no sé si está viva. No, parece que te digo a tu cara, Margarita. Gracias. Sea tu opinión nefasta y absurda, privaste a Chile de ver al mejor vocalista de todos los tiempos. Pero igual hubieron cosas técnicas. Yo, un amigo mío que quiero mandar los saludos, Esteban Escalona, recuerdo que me contó de que él supo y habló con técnicos también aquí de Queen. Ay, pensé que había hablado con la Margarita Rizzo. No, me diga que vas a Margarita. Le reclamaste, Margarita. Dijiste. Ha conversado con gente de la producción cuando ha venido Queen a Chile, él ha tenido la suerte de eso, y se recuerda un poco lo complicado que también quedan los estadios acá. También vino gente de la productora de Queen a ver estadios, posibilidades. ¿Y? Citaron el Santa Laura, por ejemplo. Y el Estadio Nacional. Y la verdad que era, y bueno, el Nacional también, pero la verdad es que ¿no era complicado. Sí, parece que también hubo un tema técnico por ahí. Pero yo creo que el Nacional igual se podía hacer. Ahora, probablemente tenía culpa. En esa época el Nacional a lo mejor no se podía usar para este tipo de cosas. ¿Quién sabe? El 81, imposible. No, 81. Yo lo encuentro. Estamos hablando del 81. Sí, igual es complicado. Pero la gira que ellos traían, parece, a Chile, está relacionada con The Works. Parece que era para la gira posterior. Porque esa vez fueron para la gira que estaba entre el álbum The Game y Flash. Pero en esa vez cuando estuvieron en Venezuela. En el documental Hard Day of the Lake. Ya. Ahí dice Roy Taylor, da una pincelada. Bueno, también habla de lo complicado de traerlo, de cruzar la cordillera. Sí. Eso sí, lo dice también en varias ocasiones. Yo me acuerdo, no sé si fue una entrevista, dice Jorge Aedo a Brian May cuando vino. La primera vez que vino el año 92. Y también habló de lo complicado que era traer por la cordillera los equipos. ¿Qué dice Piero, mi estimada Cari? Bueno, nuestro querido Piero de allá, Lima, Perú. Dice, Bohemian Rhapsody es una buena y definitivamente no te iban a dar todo lo que sucedió y habían partes creadas para la película, asesoradas por May y Taylor, y están buscando captar a las nuevas generaciones de fans y los seguidores de siempre. Bueno, lo gran subjetivo, porque en su momento Queen no era escuchado en Spotify y de repente estaba en número uno. Sí, fue con cinco canciones, creo. Exactamente, y fue una vuelta al ruedo, a la primera línea de Queen, tal como lo logró el año 92 con El Mundo Según Wayne. Cuando Bohemian Rhapsody se integra en esta película que vuelve a ser número uno. Y vuelve a meterse en el mundo también de los adolescentes de la época. Así que eso se repitió ahora con Bohemian Rhapsody, y hay mucha gente joven, muchos niños que son declarados fan de Queen. Así es simple. Y gracias a la película. Sí. Pero se hablaba también de que iba a haber una precuela, ¿es cierto? ¿O que iba ahí en bla, bla? Rumores. ¿Ah? Rumores. Yo creo que son rumores. También se habló de una segunda parte. También por el de Alex. ¿Van a revivir a Freddy de la tumba? ¿Cómo eso? Diciendo no. Pero es que la película no se ve en su fin. Y claro. Después dice Freddy Mercury, bla, bla, bla. Es que lo que pasa es que hay mucha historia que está ahí que podría contarse. Épocas de gloria de Queen, ya con Queen, ya eso, con Freddy ya más maduro. Pero sí, sería complicado una segunda parte, siendo que esta quedó tan bien realizada. Por decirlo, o sea, unas segundas partes son realmente nunca son buenas, como se dice, y siempre fue un rumor, y también va por el lado económico. O sea, yo creo que a muchos de los productores de la película le darían muchas ganas de volver a hacer a una Bohemian Rhapsody 2 por un tema comercial, pero tal vez no sea una muy buena idea. ¿Y rumores de una vuelta de Queen a Chile? ¿Nada se dice? ¿Nada se escucha? Yo escuché que venían a América. Lo que pasa es que, claro, ¿están en Japón ahora, creo, no?
Parece que sí. Bueno, no estoy muy seguro, pero la cosa es que el año pasado también hubo muchos rumores. Se hablaba un poco de octubre y al final de octubre el recital que hubo fue de Shakira. Fueron muchas como bromas que se hicieron ahí. Ah, porque. Y no, ahí había. No, me acuerdo que ahí decían que era el Dorado. El Dorado, el Dorado. Y lo sumían con Electric Light Orchestra. Y era Shakira. Sí, no. También pasó con Electric Light Orchestra. Pero. ¿Cómo? De Shakira, ¿eh? Muchos rumores en la. Por favor. Me acuerdo, porque todo decía el Dorado, decían. Elo. Y no, era el Dorado de Shakira. Pero no, tenemos la Shakira esperanza de copiona. Que vuelva. Las giras que está haciendo actualmente Queen son muy interesantes. Siempre con Lambert, ¿no? Sí, sí, ellos ya con Lambert siguen. Ya se sentaron ya. Ya sí. ¿No lo van a cambiar? ¿Ustedes lo cambiarían a Lambert? Yo sí. ¿Sí? O sea, sería interesante tener, como muchos fans quieren, de Queen con Mark Martel. Sería muy bueno darle la opción. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué no se ha dado eso? ¿Cobra mucho Marc Martel? No, porque bueno, Marc Martel formó parte de otro concepto que era el grupo Extravaganza. Con Extravaganza, que fue con Roger Taylor. Claro, algo que hicieron con. Ah, pero trabajó con alguien de Queen. Sí, sí, fue una especie de reality, de audiciones que se hicieron con muchos músicos y muchos cantantes hasta lograr a alguien que fuera el gusto de ellos. Oye, Marc Martel sería muy genial. Y lograron una banda muy buena. Oye, pero a lo mejor él no es un frontman. No quieren. Yo creo que no quieren un imitador de. Sí, yo creo que la diferencia está que tiene Lambert con Freddy. La verdad que les gusta que es como tú dices, que sea Adam Lambert. Y Adam Lambert lo ratifica en el escenario. Hace poquito dijo: Yo no soy Freddy, por favor, no soy Freddy. Así que no esperen eso de mí. Deben hacer como Jason Journey, que por medio de YouTube buscaron a su cantante filipina. Sí, Arnel Pineda, hasta el día de hoy. Es idéntico. Oye, pero. Un acierto. Un gran vocalista. Y era de un tributo él. Sí. Y él, hay un reportaje que él aparece que lo llevaban a su escuela y que no podían creerlo cuando él le contaba a sus profesores que él era el vocalista de Journey ahora. Entonces como que la gente decía, no sé lo que es Journey. Entonces igual como que él los va instruyendo a la escuela donde él estudiaba, pero muy bonito, encontré muy buena. Por cierto, cuando debutó en el Festival Viña, yo estaba cubriendo el festival y pude ver a Arnel Pineda en su debut y bueno. Tremenda voz. Buenísimo, con mucha energía. Claro. Sí, pues, refrescó la banda. Exactamente. Aquí es un poco también lo que le gusta a Brian y a Roger. Ellos también se retroalimentan de necesitan Adam Lambert, esa energía. Y se les ve muy, muy joviales. Y lo sabemos que también ya tienen sus buenos años, pero están muy, muy buen momento ellos dos. Muy, muy activos. Sí. De hecho, por cierto, Roger Taylor la banda en sí ha sido muy criticada por el hecho de que sigan tocando o lucrando con el nombre Queen. Y Roger Taylor una vez respondió: bueno, cuando es músico, uno es músico estrella de rock, es algo que te acompaña toda la vida y no te puedes desligar de eso, no es un tema económico. Y sabes que a mí me llegó tan bien, porque yo como músico he tenido periodos y etapas en las cuales por diversas razones he dejado de tocar mi instrumento. La batería ha estado rumbada y qué sé yo, 3 años sin que yo la toque. Y se siente un vacío dentro. Y uno echa de menos el escenario, el aplauso, el cariño de la gente. Como músico tú dices que se extraña. Es algo que te acompaña. El escenario te acompaña. Puedes dejar un par de años de tocar, pero algo que yo digo, yo voy a morir con las botas puestas, tocando hasta mi último momento. ¿Solo con las botas, nada más puesto? No, lo que sea, las botas y la parrilla. Por cierto, el próximo año, el 2020, voy a ir a cubrir el Festival de Viña, así que ahí vamos a tener cosas para. ¿Para el 2020? Sí, ahora. Recordan. Ah, buenísimo. Interesante y entretenido. Así que vamos a tener cosas para el programa. Y empiecen a traer cosas buenas al festival. Por lo menos va a estar confirmada Mon Laferte, la primera confirmada. ¿Les gusta Mon Laferte? Canta espectacular. Sí. No soy un ídolo de ella ni sigo su carrera. Pero tiene una muy buena músico, interpretación. Sí, yo comparto esa opinión. Hay notas que llega también a dar escalofríos de tan intensa la nota y un vibrato muy lindo. Lo que me encanta de este programa, que hemos hablado de Journey, Mon Laferte, con Freddie Mercury. Estamos celebrando la música, la verdad. Siempre, aquí se celebra siempre la música. Exactamente. Y por cierto, yo siempre he dicho que la mejor versión en vivo después de Somebody to Love the Queen es con George Michael. ¿Le hubiera gustado a usted George Michael como cantante? Para ciertas canciones. Exactamente, yo también lo he corroborado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no la podría cantar. No llega. Es un poco lo
que pasó con Adam Lambert. No tiene el... Él fue un gran cantante, una voz única también. Una voz como la de Freddy, que tampoco tenía un... No había otro como George Michael, pero tenía otro estilo de música. Y lo que hizo con Sombrero Love le era un tema le perfecto acomodó, para él. Le acomodó muy bien. A él. Y se lo estudió también, sí. Y en su minuto a mí no me la verdad que no me gustaba. Pero en este minuto, si me preguntaran ahora, sí, me hubiera gustado verlo en más canciones con Queen, porque él tenía una voz única. Sí, y ya no lo tenemos, pues. Ya no lo tenemos. Canciones. Qué mal. Terrible. Qué mal. No quiero ser latero, pero también vi a George Michael en vivo. Y entonces, en su época de Wham, realmente. No hay respeto. No quiero ser latero. No quiero ser latero, pero la verdad yo también lo vi. Eso sacar pica, no es una de las voces que había que ver en vivo alguna vez en la vida y lamentablemente se fue. Pero muy bien, lamentable. O sea, que ustedes dicen que hay canciones que George no habría podido cantar. Claro, porque el ímpetu rockero de Freddie era muy potente. O sea, era canciones también. Y eso no lo tenía. Y después, la otra canción, Freddie hacía unas baladas tremendas con una suavidad enorme. Él, como decía él mismo, se denominaba como alguien como muy fuerte y muy suave a la vez. Ángel y demonio. Exactamente, y eso lo lograba solamente Freddie Mercury. Hay una canción que te canta Carey McCartney que es The Show Must Go On, esa. Es la una que a ti te emociona muchísimo. No, es. ¿Cuál es? These Are the Days of Our Lives. Tremendo tema. Ese tema para mí. ¿Por qué significa para ti esa canción? Queen. Justo fue un tiempo cuando recién salió, porque él había fallecido muy poco. Y lo transmitían mucho en programas musicales en la tele. Sí. Y me acuerdo que me encantaba cómo sonaba, cómo se presentaba. Se veía un Freddy muy, muy deteriorado, muy acabado, muy delgado. Y es por eso también que está en blanco y negro. Y en ese tiempo yo tenía también la parte, la compañía de mi papá, que mi papá no está. Entonces, como que significaba mucho. Y aparte que la letra habla mucho de eso también. Sí, muy nostálgica. Es muy, muy lindo, muy linda canción. Así como que, por cierto, como hablamos de todo, la música, como dice, es la protagonista de todo, como dice mi estimado Mercury Trooper. Hoy se estrenó en los cines comerciales Yesterday, esta película. Ay, ¿verdad que hoy día era el homenaje a los Beatles en esta historia? No sé hasta qué punto homenaje el... ¿Qué sería el mundo? La premisa es ¿qué sería el mundo sin los Beatles? Carey McCartney, por favor, respóndeme. Yo tenía muchas ganas de preguntarle a Carey McCartney esta película y no tenía. ¿Qué sería el mundo sin los Beatles? No sería lo que es ahora. ¿Sería Queen tal vez el que tomaría el lugar? No creo, porque Queen también tomó parte de... Porque Freddie también se inspiró mucho dentro de las bandas para poder ser una estrella de rock. Él buscó mucho en bandas que ya estaban existiendo, y una de esas eran los Beatles. Entonces también se inspiró porque él quería tener un éxito como lo que tenían los Beatles. Entonces yo creo que también influenció. Que por cierto, Freddie Mercury era gran admirador de John Lennon. Exactamente, eso mismo voy a mencionar. John Lennon. Entonces, si uno se pone a pensar, está todo relacionado. ¿Cómo hubiese sido la vida sin los Beatles? No me explico. No sería lo que hemos visto. ¿Estarías ahora bailando reggaetón, trap y lo más? No creo. Pero sí encuentro que muchas bandas de las que existen y que son parte de lo que nosotros conversamos cada jueves, vienen de ahí. Vienen de la esencia y de la inspiración que tuvieron de los Beatles. Porque John Lennon, Freddie Mercury decía que siempre dijo, nunca, no puedo equipararme a John Lennon, claro, porque para él era muy grande, entonces claro. No pueden, siempre preguntaban qué te parecía, si eres mejor que John Lennon, y no pregunten porque él siempre va a ser mejor que yo. Entonces ahí ya viene como una esencia. Hoy quiero aquí darle un saludo que aquí está dando Ignacio Millán, dice: hola amigos Recoland, recién viéndolos, que son otros de tantos genios de la música, y ¿saben por qué? Porque vienen de la cuna cultural de la música de Inglaterra, la tierra de los otros genios melenudos. La invasión británica, que ya ha habido en dos ocasiones. Son dos ocasiones lo que es la invasión británica, cuando venían los Beatles y después en los 80, cuando viene Culture Club, Duran Duran, U2 y todos los demás, que en los 80 dominaron el pop y el rock, y bueno, Queen, que estaba abanderado. Tengo que empezar a despedir este programa al respecto. Qué lamentable, otra vez se pasa volando, y eso que fue. Mera conversación y pasó pero volando. Y justo voy a mencionar los cuatro lugares que todo fanático de Queen debería conocer, pero así como los Beatles tienen Abbey Road, tienen Strawberry Fields Forever y Penny Lane, aquí hay otros, pero ya el tiempo se va. Sí, mira, quiero decir algo que Piero nos dice: sin los Beatles, Queen no hubiera existido. Las dos bandas son grandes, y saludos a todos. Es así. Si los Beatles, Queen, no habría pasado nada. A ustedes que son queeneros, ¿es así?
Te lo pensamos mucho, ¿eh? Lo pensamos mucho. Sí, la verdad que... Lo pensamos mucho, no están de acuerdo, no están de acuerdo. No hay tiempo para debatir, así que sí. Lo dejamos así nomás. Dejémoslo así. Viste, Piero, ahora enciendes la polémica cuando estamos despidiendo el programa. Qué lamentable, qué lamentable. Agradecimiento a mi estimado Mercury Trooper. Muchas para ubicarlo en las redes sociales, ¿dónde y cómo? Instagram Josep1138, tal cual como suena. Sin la P, sin la H. Josep1138, y ahí es como lo que más uso actualmente. Esto sería Josep. Es Josep, sí. ¿Algún evento que se venga? Bueno, quiero anunciar, bueno, la comunidad cuinera va a celebrar el Freddy for a Day. El Freddy for a Day es hoy, porque es la cita de Freddy, siempre se celebra en todo el mundo, como una costumbre ya, pero la comunidad cuinera la celebrará el 5 de octubre. Esa anota. También, pero ¿por qué el 5 de octubre? Tienen un montón de fechas. ¿Pero por qué? Todo el 5. Ellos no están. ¿A dónde? ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Eso va a ser. Tengo entendido que en el Club Chocolate, pero la información. La información en la comunidad cuenera en Facebook la pueden obtener también en Instagram. Ahí está, ahí se liberó la información que va a estar. Y va a estar Live Magic como banda tributo ese día. Voy a tener que buscar dos clones, señores, porque ese día no sé cómo lo va a hacer con Elvis. Dos clones, el original y dos clones. Claro, semana Beatles y ahora el Freddy for a Day. La gracia de Freddy for a Day también es que es a beneficio, que es de la Fundación Santa Clara, con la hermana Nora, también, que es muy conocida. Ah, la hermanita Nora, sí, saludos para ella. Así que gracias, Mercury Trooper o José Rodríguez, un 7. Y obviamente va a haber una segunda parte para final de noviembre 24, que es la fecha de su fallecimiento, y vamos a estar haciéndole su homenaje, así que si puedes acercarte. Sería genial que viniese caracterizado. Cari, por favor, cómo molesta a no lo molesto, Trooper. Lo estoy presionando. Es lo mismo. Lo importante es que está aquí con su conocimiento, el traje, le podemos traer una foto, yo no quiero mostrar al gran Mercury Trooper, así que agradecido. Francisco de Scandal Producciones, muchas gracias. Gracias por invitarme. No sabía que eras tan fanático, Queen. Nos falta el sorteo de la entrada para el sábado. Wow. Vamos a tener que hacerlo por redes sociales o ahí al respecto, porque ya se acabó el programa, así que... Sí, digamos, hacer una pregunta y no lo hicimos. Nos hicieron la pregunta, ¿viste? Tienen que hacerlo en 3 minutos más, porque eso pasa. Yo tengo una súper simple. Si es que la querés, podemos tirar. Lánzala una vez. Ya. Alguien que me diga, no sé, hubo una teleserie aquí en Chile donde se ocupó el soundtrack completo, puros temas de Queen. Pero es para la gente que esté conectada. Sí, muy buena pregunta. Se lleva 2 entraditas. Sí, ahí buenísimo. Por el streaming pueden responder, o se puede, o algún un WhatsApp que puedan decir. Dejemos mi número de teléfono, el más 569-7990-1860. Ok, ahí ya pueden responder. Yo perdí porque tengo idea que no me la es. Las primeras 4 personas que me respondan se van a llevar una entrada doble. Una es mal WhatsApp para que la gente estaba preguntando aquí. Más 569-7990-1860. Las personas que ganen lo publico aquí mismo en el fanpage de la radio. Ok, genial. Así que, mira, Ignacio Millán dice es de TVN, pero ¿cómo se llama la teleserie? Wow. Ignacio. Ignacio, por favor. Ignacio. Que fácil, pero no fácil. Ignacio no de. Sí, yo no tengo simple, idea. Simple, súper simple. Yo la digo como 3 veces. Yo no tengo idea. No, así yo que, también. Cari McCartney, muchas gracias. Gracias. Feliz de haber estado aquí compartiendo una jornada más de Recordland, que es necesaria para el alma, para uno mismo. Y gracias, chiquillos, por haber compartido con nosotros. Genial. Sí, grande Fakir. Muchas siempre. Gracias, Fakir, gracias, como siempre. Mirko. No es nada. Así si tu programa es tuyo, estoy aquí colado nomás. No, así que feliz de haber compartido una jornada más de Recordland con tan buena música. Tic-tac, dice Ignacio Millán. ¿Es esa? Ay. Sí. Estás soplando aquí, no puede ser. No podemos decir nada. Así que manden los mensajes. Yo no tengo idea. Así que repite el número, porfa. El número. Más 569-7990-1860 este sábado 22 horas en el Mall Plaza Oeste. Ahí Queen y Led Zeppelin, Miracle Van, Easy Riders, imperdible. Y nosotros regresamos el próximo jueves con ahora sí música en vivo. Vamos a tener un tributo a Dolores Oririan y The Cranberries aquí en vivo. Vamos a escuchar todos sus grandes clásicos. Genial. El próximo jueves, así que muchas gracias. Saludos a Manuel Castillo, que dice grande Pancho Manuel Castillo. Ignacio, ahí comunícate porque estás dando la respuesta, así que gánate las entradas. Así que chao, chao, gracias, chao.